Comencemos la pregunta número 2. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué tienen en común las siguientes especies? Sodio más, neón, magnesio 2 más y flúor menos. Es decir, aquí tengo, tenemos que analizar 3 iones, ¿ya? Y el neón, que es el gas noble. Para ello, tenemos que recordar, primero, que la carga que tiene arriba cada uno de estos iones depende del gas noble más próximo al número atómico que tenga su átomo neutro. Esa carga que se le tiene que colocar, tanto positiva o negativa, va a depender del número atómico de este gas noble, pero tiene que ser el más próximo al número atómico de este elemento que su Z es neutro. Entonces, recordemos un poco los iones que son isoelectrónicos, porque así podremos responder bien esta pregunta. ¿Por qué tiene el sodio una carga positiva arriba? Porque, recordad que el sodio, su número atómico es 11. Por lo tanto, tenemos que recordar cuál es el gas noble más próximo a él y es el neón, que tiene Z10. Por lo tanto, arriba tendríamos que colocarle, el sodio tendría que perder una carga para llegar a tener la misma cantidad de electrones que el neón. Por lo tanto, aquí si desglosamos, tenemos 11 protones y tenemos 10 electrones. Después, el neón, sabemos que su número atómico es 10, por lo tanto, aquí vamos a tener 10 protones y vamos a tener 10 electrones. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los gases nobles no son iónicos. Ellos son gases a temperatura ambiente muy estable, por lo tanto, ellos no tienen la necesidad ni de ganar ni de perder electrones y formar un ion, ya que sus orbitales s y p están completos. Esa es la razón porque siempre estamos analizando todos los elementos y sus representaciones en base a estos gases nobles. Después seguimos con el magnesio. El más 2, ¿qué significa eso? Su número atómico es 12, significa que tiene 12 protones, ¿ya? Y perdió 2 electrones, es decir, llegamos al gas noble más próximo, que es nuevamente el neón. Y por último, el flúor, cuyo Z es 9, significa que tiene 9 protones y va a tener 10 electrones. ¿Por qué? Porque ganó un electrón, ya que su Z es 9. Nuevamente llegamos al gas noble que es el neón. Entonces, de acuerdo a este desglose que yo hice, tenemos que ver qué es lo que tienen en común los 4. El número de electrones, si ustedes nos fijamos acá, los 4 tienen la misma cantidad de electrones. Por lo tanto, la primera pregunta está correcta. El número de protones, no. Porque recordar que no se puede variar el número atómico de cada elemento. Los iones se forman de acuerdo al gas noble más próximo a su número atómico, pero manteniendo la cantidad de protones. Porque cada uno de estos elementos, su cantidad de protones, que es el número atómico, es característico de cada elemento. Lo que nosotros analizamos acá, solamente con la ganancia y pérdida de electrones, es el ion. Y el ion lo que va a variar solamente es la cantidad de electrones. Y los protones en ese átomo se mantiene constante. Por lo tanto, el número de protones, imposible. Porque cada uno de estos elementos, como son diferentes, tiene cada uno un valor específico de su cantidad de protones. Todos poseen 6 subniveles. Como aquí la configuración electrónica es de la cantidad de electrones, todos llegamos a la del gas noble neón. Por lo tanto, vamos a hacer una de esas configuraciones llegando a 10 electrones. Y tendríamos un S2, 2S2, 2P6. Por lo tanto, ya vimos que el subnivel es el L, el número cuántico secundario. Eso significa que tenemos que contar cada una de las letras que están aquí abarcando esta configuración electrónica y vemos que tenemos un subnivel, 2 y 3. Por lo tanto, tampoco es correcta la tercera alternativa. Entonces, la respuesta correcta es solo 1.